what is seemingly on the surface a group of misfits engaged with guns, engaged in criminal activity, in fact could, if gone unchecked, establish itself as a threat to stability. This is why we are attacking the MS-13. Did that answer your question, sort of? Perfectly. Okay. Perfectly. Thank you very, sure. very much. Super mano dura, lucharemos para rehabilitar y reinsertar a la sociedad a todos aquellos jóvenes que estén dispuestos a hacerlos. Este gobierno, su gobierno, piensa a futuro. Y un futuro libre de maras es lo que nuestros hijos necesitan. A los delincuentes y malacates, con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta. We must identify and we must destroy the MS-13 in the United States and Central America. Ahora yo soy una persona ciudadana como todo ese montón de gente desempleados acá en el país. ¿Qué iba a hacer? Imagínate vos, con experiencia de guerra, con experiencia de armamento y sin dinero, sin trabajo y sin nada. Y tus hijos aguantando hambre, ¿qué ibas a hacer? He had two choices. He could be the aggressor or he could be the victim. And there is not a single person in the world that chooses to be a victim. No, ya bajé. Ya bajé. Puta que yuca, como están los majes ahí adentro. ¿Qué te dijeron? Ah, no. Porque vos lo regalaste. Ya no te voy a dar. Pues si volvieran a nacer de nuevo. Ya no hay. Ya no hay. No integraría una pandilla. Y ese es mi mensaje más que todo, ¿no? A los jóvenes que pueden estar inmersos a integrar una pandilla con el deseo de hacerlo. La pandilla no es un club social. En la pandilla se sufre. Y las consecuencias dentro de una pandilla son la muerte, ¿no? El hospital, la muerte, la prisión. Eso de las pandillas, la muerte, vieras que a mí me da no sé qué ver a los niños, porque son niños de 16 años, mueren abatidos a balazos. ¿Y qué?
No pueden hacer nada ya muertos. Pero es por mí, es la misma. ¿Sabías que esto de la pandilla también viene a ser mucho de lo de la guerra? La guerra que pasó aquí en Salvador, nacieron violentos los hijos. Porque todos nosotros, esos niños que hoy andan, que son pandilleros, cuando estaban en el vientre de su madre o en los genes del padre, se les transmitió las balas, se les transmitió toda la guerra. ¿De dónde viene esa violencia? Viene de la guerra que nosotros vivimos. There is a war in Central America that is being fueled by the Soviets and the Cubans. They are arming, training, supplying, and encouraging a war to subjugate another nation to communism, and that nation is El Salvador. And this is the first real communist aggression on the American mainland. The United States must work so that the fledgling democracies of this hemisphere will have a better future, and so that our own future can be more secure. Cuando inicia la guerra, el ejército salvadoreño tenía 14.000 soldados. En los primeros años, el ejército salvadoreño alcanza 60.000 soldados. Estados Unidos decidió involucrarse a tal punto que entregaba un promedio de 2.5 millones de dólares al día para la guerra. El ejército salvadoreño se conformó de gente humilde, de campesinos, esos mismos campesinos y campesinas que eran explotados a diario por los oligarcas de El Salvador, fueron reclutados, fueron incorporados al ejército y fueron quienes hicieron la guerra para mantener la misma opresión de la que ellos querían salir. No podemos hablar de que los campesinos en Centroamérica saben de comunismo, cuando toda la vida se les ha negado el acceso a la educación y no saben ni siquiera leer ni escribir. No podemos hablar de la Guerra Fría cuando aquí había una guerra que no era fría, que era la guerra del día a día del campesino salvadoreño por subsistir. En el tiempo que yo estuve en el ejército era solo de guerra, y acuérdate de que allá adentro lo que aprendías era a matar. Aprendías a cómo sobrevivir, porque acuérdate de que era una guerra convencional, una guerra que se formó de guerrilla. Entonces nosotros fuimos entrenados para contra el terrorismo. Te llegaban, botaban la puerta y te sacaban. Nunca he visto los ex guardias, los uniformes. Eran igualitos a los nazis. Y igual mataban. En esa época me daba lo mismo ver un cadáver, me daba lo mismo ver un niño, un anciano, una mujer, un hombre fallecido, ¿no? Estábamos en guerra. Entrenamiento, sin embargo, siempre te lo vivían diciendo e inculcando en tu mente de que todo, si tu padre formaba parte del bando contrario al que tú estabas, era tu enemigo. Entonces tenías que asesinarlo. Entonces como que no te daba ningún tipo de sentimiento. Éramos de unidades de fuerzas especiales y nosotros éramos de reacción inmediata. Ya teníamos indicios y conocimiento de que tal vez había un campamento guerrillero. Ya nosotros solo llegábamos a destaparlo, pues, a limpiar. Pues. En pocas palabras, el gobierno desde ese momento tuvo errores. Y es algo que aquí queda dentro, pues, y solo lo sabes vos y tus compañeros que tal vez han estado en armas con vos.
A mi hermano le sacaron los ojos. Y sufrió, lo torturaron. Así que lo mataron. Nadie se siente bien por todo eso que pasó. La guerra fue un negocio, todo fue negociado. Y el que le quedó pisto fue al gobierno. Nosotros no, nosotros fuimos olvidados, así como, entramos, salimos como que nunca existimos. El gobierno estadounidense ha sido quizás uno de los responsables más grandes de la manera en cómo se ha desarrollado este fenómeno en nuestros países. Buscan dar alternativa armada al problema de exclusión que se vive en El Salvador. Deciden lanzar una ofensiva con el objetivo de tomar el poder. El 10 de enero de 1981 nacen los campamentos guerrilleros, las zonas bajo control del FMLN. Murieron niños, ancianos, murieron jóvenes, murieron profesionales, murió gente que no tuvo que haber muerto en este país. Personas con una gran capacidad intelectual y que tuvieron la oportunidad de haber sacado a este país adelante. En realidad, el ejército, los militares, prácticamente defendíamos la integridad de los ricos, no la integridad de nuestro pueblo. Cuenta de que estaba en el lado equivocado, entonces esa fue prácticamente la oportunidad que encontré, ¿no?, para cambiar de tendencia ideológica. En este país se han cometido miles de crímenes de guerra. No han pedido perdón a la sociedad salvadoreña, ¿no? Opté por irme a los Estados Unidos antes de que se me descubriera completamente de que yo era de izquierda. Un promedio de 2 millones de salvadoreños aburrieron de estar en el conflicto y decidieron emigrar, ¿no?, para poder salvar sus vidas y las vidas de su familia. Like for these refugees when they arrived in the States? When they first got to LA, it was a tough transition. They didn't fit in. They didn't even fit in with the other Hispanic cultures in LA. And they just started to band together. Pues la primera reacción al llegar a Los Ángeles fue encontrar un país completamente diferente, con una lengua distinta. Posteriormente me matricularon en una escuela. Y fue allí donde las cosas fueron más difíciles. Y los mexicanos nos asediaban mucho.
nos decían cosas, ¿sí? Todos los días. Ey, le pegaron a Francisco, le pegaron a Roberto. ¿Y por qué? ¿Por qué es salvadoreño? A los salvadoreños los pegaban. Entonces ellos creían de que, porque ellos habían nacido ahí, nosotros los teníamos que humillar a ellos. Y eso no era así. Jóvenes que llegaban eran jóvenes que habían formado parte del conflicto armado o habían visto cómo habían asesinado a su padre y a su madre. Habían visto cómo asesinaban a sus hermanos. Entonces eran jóvenes que iban huyendo de una guerra civil y por el mismo miedo de ser agredidos en aquel país por otra raza, hacían uso de esa violencia que aquí habían conocido para defenderse de otra raza, ¿no? Porque en una escuela hay 3 o 4 pandillas, ¿no?, que son las que predominan. Dentro de esas 3 o 4 pandillas, en una sola escuela, hay rivalidades entre ellas. Entonces, cuando tú no estás definido ni por una ni por otra, ambas pandillas quieren de una o de otra manera reclutarte y que te incorpores a una de ellas, ¿no? Entonces, cuando tú no quieres aceptar ni una ni a otra, vives recibiendo golpizas y palizas de los distintos grupos de jóvenes que ya están. In 1990, it was crazy, man. You couldn't walk the street without getting shot at, car passing by and shooting at you. Porque rápido nosotros lo que hicimos fue que planeamos, hicimos un grupo y planeamos cómo golpearlos a ellos y agarramos uno por uno. Ajá, y le decíamos, hey, formamos la MSS. Ahí formamos la MS. No existe división, esto es hip hop guanaco, somos una legión de soldados. Ahí piensa que ganan los músculos, ¿ves? Aletazos, pija, las aletazos. Se tira, el rock and roll siempre hace esto, así. Y nosotros fuimos a un concierto y salimos tirando las maras a la trucha. De ahí salió que éramos de la mara, ¿sí? Nos identificamos así. Obviously, mara is an El Salvadorian Hispanic word for gangs. We call them pandillas up here. Saddle la trucha, according to Nelson, was a derogatory term that the guerrilla fighters would call the poor peasant immigrants. It was a sort of like calling you a wetback out here. And Saddle la trucha literally means, per Nelson, El Salvadorian. So MS translates to El Salvadorian gang. For the gang member, a tattoo originally was a way of showing how entrenched and indebted and how dedicated I was to the gang. Having tattoos across their foreheads, their eyelids, their lips, their ears, their neck, very open, very in your face, it shows there's no sense of privacy about my allegiance to this gang. I'm telling everybody, this is who I am, this is what I believe, and if you don't like it, that's too bad. Communicate with each other in a range of ways, and they're constantly inventing and reinventing these systems of communication, partly because they've been forced to by law enforcement as they crack codes or whatever, but it's just subcultures are like that. They're very innovative and very creative. And this whole back to tattoos, you know, look at in the military, all the adornment of going to battle, right? This is them, they're going to battle, they're getting dressed. Gangs give young people in the inner city a form, a way to be masculine, to be men. You know, not being able to provide for your family is very masculine.
for men who supposedly socialized to be the breadwinner. Well, there's no bread to win, there's no jobs to get in a lot of these inner city areas. Or the jobs you can get are demeaning. I wash somebody else's plates, you know, I cut somebody else's lawn, I drive somebody else's car. And these are all low-level, menial jobs. They see their parents doing this work day in, day out, 90 hours a week. The parents are not at home socializing the kids, they're too busy putting bread on the table, they're getting under-socialized by the parents. You know, if the parents can't be accountable for what goes on, then you know, surely the police shouldn't be held responsible for what their children are doing or what gangs they're socializing with. Kids join gangs to escape an abusive home. 87% of juveniles in my state who are in California Youth Authority for murder, 87% were victimized physically or sexually in their homes. There's some individuals there that I look at them across the table, and I think, what circumstances place this arrested gang member possibly facing a death penalty on one side of the table and me sitting here? There wasn't a lot of difference. It comes down to environment. It comes down to personal choice. You don't have to sell dope. You're 10 years old, and I'm going to give you this walkie-talkie. I'm going to tell you, Tony, all you have to do is stay at that corner, and every time one time comes around, or 5-0, there are terms for police. Every time the police come around, all you do is get a walkie-talkie and tell me. And I'm going to give you $250 cash a week for doing that. That's $1,000 a month, and that's your job. How do you tell a kid that, who's making more than his mom, who's buying his mom's medicines with the cash money he's making? How do you tell him, don't do that? Stay in school. Go to college. Get in debt. Starve. Don't have a car. Don't have clothes. Watch your mom get sick because she can't have her medicine. How do you tell a kid like that no in those type of environments? You can't. My whole career in the FBI has been in terrorism. With the Mara Salvatrucha, on the surface, and the conventional wisdom says, there are a bunch of misfits, ruffians, disorganized, poor kids with guns. But it's vital, vital to go down a few layers to find out who is giving these individuals orders, where is the money going to, how are they communicating with colleagues in Central America. This is what we must do if we're going to effectively defeat MS-13, is not only identify and arrest the soldiers, but look down to their leadership, their infrastructure. Aquí no hay jefes. Es mentira. ¿Sabes qué es lo que hay? Esto funciona nada más a base de la experiencia. ¿Verdad? No. Porque quieras o no, somos miles. Dentro de estos miles, hay unos que tienen 15 años de edad. Hay otros que tienen 20. Otros que tienen 25 y otros 30, ¿no? Es lógico de que mientras más hayas vivido, tienes que saber un poco más que el que tiene 20 años, ¿no? Si tú tienes 30, no. Tu mente es más madura, ¿ves? ¿Va? Y miramos las cosas diferentes. ¿Ves? Cuando nosotros estamos jóvenes, nos creemos los dueños del mundo y cosas que me comprenden. Entonces, todo lo que hay es eso. Así es como funciona aquí. It wasn't something that they organized over here and decided to start chapters in order to create line flow or a flow of line of drugs or weapons like is being portrayed on TV. No, that's not happening. These are not guys that are so sophisticated to do something like that. They're not. What happened was that these kids now had something bigger to die for. The gang gave them all of this. The gang gave them an identity, gave them a sense of belonging, gave them gave them the opportunity to be part of family, to care for each other. Because it provides what the family never provided, the security, the understanding, the commitment, the honesty. Well, not the whole honesty,
but at least the courage and the pride of something that you belong to. They ignite, they stimulate, they continue to provoke us to fight each other instead of trying to bring us to collaborate in different ways and bring resources. They pick us up and drop us off in different neighborhoods so they can kill us. When they kill us, they pick up a body and arrest somebody for murder. MS-13, I'm sure their comments are, don't go to the police, we're gonna be your protection. The police can't protect you. They're gonna turn you into immigration. You know, we won't, we'll provide protection for you. Which isn't the case. You know, we protect everybody in the United States, regardless of whether you're here legally or not. That's what we do. Police officers would take gang members to rival neighborhoods and drop them off. This was done usually to scare the gang member or to teach them a lesson in respecting the police, that you didn't mess around with law enforcement for whatever reason. Sometimes the gang member would be beaten up or worse, who knows, maybe even killed. And so this was something that was commonly done. I did see this happen, and I did actively take part in it myself. You hear about someone who didn't have a weapon on them, who was shot. It was basically more of a, oh shit moment, let's cover our ass. And you know, because we're gonna get in trouble now, because fear paralyzed us and made us do something that we shouldn't have done. The National Gang Task Force, where all federal law enforcement must address, attack, and defeat MS-13 now, before it has the ability to organize itself and change its focus from self-enrichment to something more ominous. One of the things that would be done to secure the conviction of a gang member would be what we termed as testifying. They would fabricate an arrest, plant drugs or a gun, and that would be it. The gang member would go to the police station saying, oh, they planted drugs on me, they did this, they did that. And of course no one would believe the gang member, because the police officer was obviously the one in control. The U.S.'s war on gangs, how did it play out? Our country has 2 million people in jail. We have more people in jail in this country today than the entire population of the state of Nebraska or Houston, Texas, which was the fourth largest city of the country. We have more people in jail today than our whole entire active U.S. military. So the question is, if putting people in jail, is that the solution? The more gang members you have in prison, the more successful we are. Instead of reversing the question and saying, if you have so many gang members in prison, why are there so many gang members to begin with? Fully a third of the inmates in the California state prisons are members of gangs. The notion of 30% of your state prison population being gang members is absolutely the most clearest indication of devastating failure, I think, I've ever seen of any criminal justice policy. You got these major corporations investing in prisons. You got it in the stock market. You know, you have prison being privatized. You have businesses being placed in those prisons. To get paid 11 cents an hour in a prison. When I was in jail, I went through a lot of things alone. Got beat up alone, got stabbed alone.
can't run away from danger in jail. It's there, you gotta face it. If you run, then you're a coward. And most people run. And a lot of times you're tested. And if you're tested, you're gonna get stabbed and beat up or whatever, and then you take it, just take it. Every politician that's running for election or re-election is always running under the fact that they want to be tough on gangs. Tough on crime, tough on gangs. And they use it all the time. You have every chief of police use it as a way of getting re-elected or elected. I think that it's they take advantage of people that will not rise and say anything. Gangs have become the scapegoat for every problem in El Salvador, in America now. Some of these guys will grow up in the neighborhood and end up going to jail for whatever. And it is the rules of the federal government is that you deport people who commit crimes that aren't citizens of the United States. The United States not only deports that individual, they deport the gang culture as well. These returning gang members, what conditions do they face when they arrive? Death, imprisonment. They'll definitely be attacked by gang members that are rivals. But most likely, the first confrontation will be by law enforcement. They probably won't make it home. But also, if they do make it, if they do go out there, what's there for them? There's nothing for them. People have stigmatized them as, the unwanted. You know, they look at us as the enemy. So now you have Mara Salvatrucha in El Salvador. Vinieron deportados, pandilleros deportados, que ellos ya traían el indicio de pandilla y todo eso. Llegamos a nuestro país, pero quizás la mayor parte, como yo, traíamos la mente de no venir a delinquir a nuestro país, sino que a buscar espacios y oportunidades de empleo. Llegamos a nuestro país de origen y la gente al verlos diferentes, el pelo rapado, al ver los tatuajes, al ver los pantalones grandes, ropa grande, nos empezaron a marginar y discriminar a tal grado que nos cerraron las puertas y las oportunidades de empleo. The violence was already there. El Salvador was already a violent country. Even to us, it scared us because we hadn't been that violent here in the gang activities. All these children of the war, you know, they were left behind. Éramos tres hermanos, imagínate una idea. Y para mantener tres hermanos y todo sobresalir adelante. Cada quien ha luchado como ha podido y por su cada lado. Wow. Entonces a mí siempre me gustó esta situación de la calle, ¿verdad? Siempre pues anduve en ella y siempre he andado en ella. Es lo único que yo no me he manchado, ¿no?
Va, pero Simón, conforme ellos, he salido adelante en muchas formas. Entonces yo llegué por mi voluntad, nadie me exigió, nadie va. ¿No? La X, solo miren cómo cerró la. El crack falta aquí, ve. Los aquí, primos, los primos. Nos falta un poquito de coca. Ahí en hijos de puta. Échense el rollo ahí con mi tía, hijos de puta, que me llega a ver así, me va a venir a talear aquí. Me. You know, these guys, their drug of choice was glue. They didn't have nothing to live for. They knew about violence. They knew how to make a shotgun out of a tube. They knew how to make grenades. And sometimes you didn't need to make it. They cost only about $5 each. Ellos no rieles conseguimos el tercer usado, pero nada de eso, zapatos. Ellos no saben que esos son sus usados. Salvacola, dice usted. La que sea. Pero que sea de este. Como que es su casa, si no entiendo. Y he peleado por mi gobierno, he peleado por ellos, pues he andado debatiéndome con la guerrilla allá en el monte. Ahora te hacen a un lado, te gritan antisocial y todo eso, y no se ponen a pensar el por qué nosotros ahora somos antisociales. Porque tanto que le serviste al gobierno para que te aventaran así por así a la calle. Cuando tú sos pobre, tú no tienes una capacidad como para pensar, porque no tienes cultura. Si iban a una empresa y pedían trabajo, no les iban a dar chance sin papeles. Es una fantasía que vos llegas a vivir y que te acostumbras a ella. Entonces era lógico, tenías que ir a robar. So, the violence over there was overwhelmed already. For me, El Salvador was like a cage. They opened up these cages and the kids came out. ¿Cómo te brincaste a la mara? Yo me brinqué a la mara en el 90. En ese tiempo fue cuando yo empecé a agarrar problemas con ellos. Pero yo no era todavía de la mara. En dos ocasiones visité a la policía y a mí no me puso atención. Entonces yo dije, yo he sido autoridad. Yo tengo experiencia. Yo con un arma no me detienen estos disputas. Entonces ahí fue donde yo empecé a buscarlos y de allí para acá, o sea, empezó a gustarme, y hubo gente que me apoyó. En ese momento mi familia se retiró de mí, yo me quedé solo. Mi familia han sido desde ese tiempo para acá ellos, y he estado siempre con ellos. Digamos, no es ni un deporte, ni una tradición, nada, no. Este es algo personal, ¿me entiendes? Que lo hace por defenderte, pues, por no morirte, pues, ¿me entiendes? No es que te guste, ¿me entiendes? Estábamos con compañeros platicando, ¿me entiendes? Y de repente venían otros locos que no quieren a la mara salvatrucha, ¿me entiendes? Y mataban a compañeros míos enfrente de mí. Me puse a pensar eso, yo también, puchica, yo no soy de la mara y estoy aquí parado, me matan y sin ser, pues, así es que, para que, pues sí, si algo llega a pasar, soy de la mara. Bueno, a un principio cuando yo comencé a vacilar con mi homeboy, decían que yo era aquí, que yo era allá, me ponían por lo más bajo. Salí a caminar con muchos homeboys, decían, hablaban cosas que no, pues, no son así. Porque el caminar con bastantes homeboys no significa que voy a tener una relación de otra forma con ellos. Ellos lo respetan mucho a uno, así como uno de Jaina, así también uno a ellos. No se pasan. Y a veces la gente civil piensa así. Desde el momento que te terminan de contar los 13 segundos cuando te brincan, ya perteneces a ella, ya perteneces a otra realidad, donde a huevo, pues es tu realidad y ya no hay otra, pues va. La realidad completa es tu vida, ya perteneces a una pandilla y esa va a ser tu realidad de siempre, man. Ya no puedes atrás.
O sea que tenés que seguir adelante, ya te metiste a la mara, tenés que hacerle huevo. Ya si tu familia te rechaza, o sea, va, que eso, la mara te ayuda, va, te da comida a veces, va cuando se puede, te dan donde dormir. Mi mamá, bueno, mi jefe, porque va, tipo no mucho le gustó, pero pues sí, yo le dije que a huevo, yo ya estaba en esta onda y yo no, va, no me iba a salir. Y se, poco a poco se van acostumbrando ellos. No, no, quitar la camisa, ya. Uno, dos, dale, dale, tirale. Tirale, tirale. Tirale. La cara, zapata, cuatro, seis. Tirale. Siete. Ocho. Parate. Nueve. Casi diez. Doce. When you have people accepting you, that you're able to die for it, and they'll even put their name on your other body to remember you when nobody else is gonna remember you. They were not nobodies anymore. They were somebody. They were Goofy, Triste, Oso, Gato. They were all those identities that they created. They were somebody now. And it becomes really addictive. You know, a place where you have to be, you belong, and it becomes difficult to get rid of it. The gangs provided me what I lacked in many places, in home, the community, school. I was taught to be a man in the gang. I got my education in the streets. I got my education in jails, in juvenile halls, in prisons, you know. My first sexual experience was in the gang, you know, with a homegirl. And everything that I lived by, the rules, everything was based on what the gang was. Gangs are what is being used to unite the kids that are lost and have no hope. La MS para mí significa, como te digo, es mi religión, pues, defender las dos letras, va. Si yo te luego me hice de la mara fue por Cora, y si las dos letras significan para mí, todo significan todo, vos sabés que uno por barrio, va. En el caso salvadoreño, cuando terminó la guerra, el Estado estaba más interesado en aplicar toda la serie de reformas económicas que implicaba el consenso de Washington, por ejemplo, que en fortalecer las instituciones que proveyeran de seguridad a la población. Entonces, durante mucho tiempo se dejó el problema de la violencia y problemas como el de las pandillas, por ejemplo, se dejó de lado. ...de varios sujetos pertenecientes a la Mara MS, como presuntos responsables del crimen del empresario Federico Bloch. Entonces, en ese momento, y cuando la violencia llegó a ser, por ejemplo, un problema en términos de imagen del país, en términos de que en distintos foros y en la discusión internacional, Centroamérica empezaba a aparecer como una región muy violenta, en ese momento es que los estados se dan cuenta de la importancia de atender directamente el problema. Y los expresidentes Calderón, Sol y Cristiani se fueron a hacer una gira por el país, a hablar con las bases, dicen, y regresaron, ¿verdad? No sé si ellos, supongo que ellos, con la idea de que el asunto que podía pegar realmente en impactar a la población para cambiar la tendencia a la baja de arena era el tema de la seguridad, pero no la seguridad en general, ni la violencia en general. Había que tener un enemigo, pareció el enemigo ideal, ¿verdad? Así como antes fueron los guerrilleros, ahora son las maras. La amenaza contra la sociedad, ¿verdad? La causa de todos los males del país, los generadores de toda la violencia. En esas campañas mediáticas, ¿verdad?, para fijar a las maras como el enemigo, aparecieron también cadáveres, ¿verdad?, cuerpos mutilados de jóvenes, miembros de maras. Y así, ¿verdad?, comenzó
el plan, la idea del plan Mano Dura. El Webster, condenado a 30 años. El Crimen, condenado a 35 años. El Spy, condenado a 30 años. Con las reformas al Código Penal y la colaboración ciudadana, hemos aplicado Super Mano Dura a 5.500 pandilleros, devolviéndole la seguridad y la tranquilidad a miles de familias salvadoreñas. Denuncia a los pandilleros al 122 de la Policía Nacional Civil. Ministerio de Gobernación. Un país seguro para progresar en paz. Police officers can round up kids under the age of 18 for gathering in groups, for wearing tattoos, for wearing baggy clothing, for having shaved heads. All of these kinds of things that are stereotypically associated with gang behavior, but are also matters of free expression and are typical behavior for youth to engage in. Estamos en una situación verdaderamente increíble. Es impresionante que estas maras se posesionan de los barrios, se posesionan del territorio, cometen descuartizamientos, actos satánicos, todo lo imaginable. Y con la estructura legal que tenemos, no, es un menor infractor. Esos delincuentes que hoy se cubren al amparo de su edad, pero que son asimismo criminales, puedan ser llevados ante las rejas. He instruido a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil a que conjuntamente rescaten estos territorios y pongan bajo las rejas a los líderes de estas pandillas. Esta operación, que se llama Mano Dura, busca la desarticulación de las pandillas y la encarcelación de sus miembros. En esta batalla frontal contra la delincuencia haremos uso de todos los medios legítimos, incluyendo aquellas medidas excepcionales contempladas por la Constitución. Desde ya deseo anunciar que entre estas iniciativas se encuentra la prohibición de pertenecer a pandillas criminales como la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Estaba completamente desnudo, me sacaron así, me tiraron al suelo, empezaron a golpearme, patadas, me pegaban con los fusiles, enfrente de mi niño, enfrente de Evelyn, enfrente de los vecinos. Libertad de expresión es mentira, aquí no hay, el gobierno hace lo que él quiere. Ellos están peor que en la guerra, pues no cometimos esa injusticia. Y ahora ellos se lanzan a nosotros como que nosotros fuéramos sus enemigos. Y no piensan en que también nosotros tenemos familia. No me arrepiento y nunca me voy a arrepentir, porque yo no estoy en contra de mi gobierno. Estoy en contra de la injusticia que hace el gobierno. The percentage of crime, violent crime, committed by people under the age of 18 is far less in all of these countries and virtually everywhere in Latin America than the public perception would have it. The fact is that these are easy ways to get political support for politicians who propose these kinds of laws. And the Plan Mano Dura is one of these easy fixes that in fact has no real effect on crime, as we've seen in the last
two or three years by the government's own data, and it's probably counterproductive. El gobierno hablaba antes del plan Mano Dura de 8 homicidios diarios y presentó el plan Mano Dura como la alternativa para reducir el índice de criminalidad en el país. 2 años después, los crímenes no han bajado, sino que han subido un 50%. Es un sistema penitenciario que puede aguantar 6.000 reos y tiene más de 15.000. Hemos vuelto como al pasado antes de la guerra. Hay más gente que no debería estar ahí que gente que debería estar. La capacidad de alguna celda puede ser tal vez para unos 20, men. Hay celdas en donde vemos hasta 60, 65 hombos y 50, men. Y algunos duermen, les toca dormir a las del sanitario, a las del baño, algunos sentados, algunos duermen parados, men. They make a certain place and they put all the people that messed up, the worst gang members they call it, and they put them together and all of a sudden they make this place called a gang module. Muchos hombres que están enfermos, pues, ¿verdad? tienen el síndrome, pues, del SIDA y necesitamos también de que, pues, sí, alguien, pues, les ayude, pues, ¿verdad? Les ayude en algo, pues, porque ellos necesitan medicina también. Aquí no tenemos doctor, pues, ¿verdad? Tenemos unas enfermeras, pues, sí, ahí nos ayudan, pero sí es necesario que tengamos un doctor aquí, ¿verdad? Son inquietudes de aquí adentro, pero son básicas. Porque ustedes en los derechos que tienen como privados de libertad, dentro de eso está que ustedes tienen derecho a la comodidad, ¿me entiendes? El único derecho que ustedes han perdido es el del voto y el de la libertad, que ahí el resto de derechos como seres humanos los tienen ustedes. Y la discriminación es la que vale. Las medidas que están adoptando los gobiernos. Estoy hablando Estados Unidos, estoy hablando México, estoy hablando Guatemala, Honduras, El Salvador. Porque se está queriendo combatir este fenómeno social con represión, con autoritarismo. Se está abriendo paso a una lucha social entre dos clases que puede culminar con un genocidio, porque hay una clase social que nos está marginando y nosotros no queremos ser marginados. Me agarraron en un operativo, yo caí preso y todo eso. Ey, yo perdí mi trabajo y todo eso. ¿Me entendés? Ahora yo, ¿de qué vivo? Pues imagínate que estás injustamente adentro de un penal. ¿Cómo salís? Salís contento.
salí con más capricho, pues, salí hecho leña, o sea, en el sentido que te han arruinado tu vida, pues, has ido a hacer vida allá adentro. Salí más peor. Hay como yo, hay varios, sí, hay muchos también que están presos sin haber sido investigados, no, que solamente los capturaron y ¡pum! A la cárcel. ¿Y mi hijo qué? ¿Quién le va a dar? ¿Quién lo va a cuidar? Nadie. Nadie, man. Cuando tú agarras a una persona y la oprimes demasiado, cuando lo humillas, cuando ves, lo que siembras hoy es lo que vas a cosechar mañana. We see MS-13 clicks in 31 different states that are reported. I suspect it's probably more. When we look at the expansion of the Mara Salvatrucha, I think if we see the traditional paths of the immigrant groups in the United States, a lot of Salvadorans and then later on Honduran and Guatemalan immigrants would follow the paths of the construction trade. And this is why you find a large presence of MS-13 members in areas such as Northern Virginia, Providence, Rhode Island, North Carolina. Immigrants will take on jobs in meat processing. So you'll find the MS-13 with a significant presence in Omaha, Nebraska, and places in central North Carolina where meat processing is a major industry. But in addition, the MS-13 will follow these migrant patterns and then prey upon their own. Ellos están acostumbrados en sus territorios a cobrar un impuesto. Al del microbús, al del autobús, al que vende gaseosas, al que vende comida rápida. El traficante de droga, el traficante de armas, lo está utilizando a las pandillas para su beneficio. Hay pruebas de que ya están siendo contratados como sicarios para asesinar a alguien. In the gang culture, respect is based on fear. And the more you fear me, the more you respect me. So if you're the new gang on the block, you have to do things to make people afraid of you. And in an effort to establish their reputation in the gang culture, they've gone to extreme forms of violence, such as machete attacks, such as home invasion robberies, such as shootings. Que ¿por qué sigue creciendo las pandillas? Porque la pandilla sigue creciendo. Por cada uno que nos matan, hay 4 nuevos. Y por cada uno que nos meten en la cárcel, hay otros 4 más. Y va creciendo, y va creciendo, y va a seguir creciendo. Hijo. Va, ya lo vimos una vez. Solo que hace años se llamó el Frente. And so the gang situation in El Salvador and Honduras is the gangs feel the police are their enemy. So not only do they have the natural rival of 18th Street, MS thinks that the government is their enemy as well. And so you have a number of kidnappings of government officials, all those type of activities happening down there. When you see the example of a bus is attacked, 28 men, women, or children are machine gunned down to death, and the reason for the attack was in response to a government crackdown, well, the question begs itself, was this a act of gang violence, or was this an act of violence for a political motive? Every time I see those photographs, that tells me we must identify and we must destroy the MS-13 now.
pues sí, no le hacemos daño a quien no lo merezca, ¿me entiendes? Pero tampoco, pues sí, o sea, vamos a permitir que maten un miembro de la Mara y pues sí, nos vamos a quedar así, ¿me entiendes? Pues sí, las cosas, por eso te digo, violencia genera violencia, pues. Hubo consentimiento de algunas autoridades o de algunos miembros del personal de seguridad, sabían de qué se iba a dar y que además no intervinieron en el momento de la masacre entre las personas detenidas. De algunos elementos de vigilancia que dispararon en contra de la población y dispararon a matar, no fueron disparos preventivos. Los internos de la Mara Salvatrucha están recluidos en un centro penal. Y se dio un incendio que todavía no ha sido investigado realmente cuáles fueron sus orígenes, si fue un incendio intencional o no, donde murieron más de 100 pandilleros, miembros de la MS. La situación es dura. Nosotros mañana por la mañana como Procuraduría haremos el informe que podamos tener en términos científicos de lo que aquí ocurrió, porque no se puede conocer. En minutos ya estaba incendiada toda la tarima y se pasó así para todas las demás. Y tuvimos como 2 horas y media ahí encerrados. No los abrieron el portón, más bien los agarraron a tiro los policías para que los quitáramos del portón porque ellos pensaban que nosotros los queríamos jugar o algo así. Pero ellos miraban el juego. Ellos miraron el juego y miraban la gran humazón que salía y a pesar de eso siempre los dispararon y más bien se reían de nosotros. Estaban los casi 40 muertos tirados en un patio en una condición tremenda bajo el sol en ese momento. Solo después llovió sin que nadie lo reconociera, los muertos. Hubo algunos que no eran muertos y que nosotros descubrimos como tales y pudimos llevar todavía al hospital, pero ya murieron en el camino. Era un espectáculo dantesco. Una sensación de impotencia y de ver cómo el ser humano cuando es considerado que no es nada, así se ve como carne de cañón. Es horrible, no lo quisiera volver a ver. Trucha de por vida. Trucha. Es una manera también de exterminio, una manera de aniquilar a las maras. ¿Y qué manera más fácil de hacerlo cuando se encuentran presos, cuando se encuentran hacinados, aglutinados en un lugar determinado? Eso tuvo repercusiones a nivel internacional, en los derechos humanos. In the United States, they have a good idea about what to do with this youth, and basically locking them away. In El Salvador, it's different. They kill them. They get rid of them. They try to get rid of the problem like that.
es un caso donde el gobierno se les ha intentado exterminar y limpiar de manera más ilegal y de manera más públicamente ilegal. Y la opinión pública se hace indiferente, se hace casi feliz cuando ve represión o como ve que a los malos de la sociedad se le elimina. Where are we at here at SRT today? Gang members, you know, one way of responding to the invisibility is to become more visible than ever. You see? It's kind of a resistance, a kind of reaction formation. It's kind of to be badder than ever in your face. You put me down, you treat me as an animal, I'll be the worst animal you've ever seen. Right? You treat me as this primitive, I'll be more primitive than you, your worst nightmare. Un pandillero entra a la pandilla para desafiar a la sociedad, para enfrentarla, ¿no? Para devolverle los agravios recibidos, ¿ya? No, es que no la rechaza, le enfrenta, ¿no? Le enfrenta, le hace pagar lo que él siente que ha sufrido en cierta manera. Todas las pandillas van a desafiar más abiertamente al Estado. Es algo que lo quieres seguir haciendo. Tal vez la primera vez que lo haces sientes temor, sientes miedo, sientes una carga de conciencia y algo que no te deja dormirlo. Algo que te hace sentir que al cerrar tus ojos, la persona que asesinaste para tocar tu cuerpo, ¿no? Entonces como que al inicio hay un sentimiento de culpa, pero a medida lo vas haciendo, se va convirtiendo en una adicción, ¿no? Se va convirtiendo en una sensación agradable, ¿no? Any type of exposure to a life-threatening situation, any type of exposure to situations like that, can in fact lead to post-traumatic stress disorder. Not dissimilar to soldiers being on the front line, they can experience similar psychological phenomena to post-traumatic stress disorder. Y los pandilleros antes no estaban organizados porque funcionaban cada uno en su clica, en su barrio y todo. Al ponerlos a todos juntos en unas cárceles, básicamente se les dio la oportunidad para que pandilleros de distintos lados se conocieran y se organizaran nacionalmente como respuesta a las políticas de represión de los gobiernos. Los planes Mano Dura, por ejemplo, y Super Mano Dura o de represión, lo que han hecho es que hoy las pandillas encuentren en el crimen organizado, por ejemplo, y en el narcotráfico, unos aliados que antes no los veían. Jóvenes se siguen metiendo las pandillas, solo que hoy no se tatúan, hoy no usan los mismos signos de expresión, usan otros, pero siguen entrando a las pandillas y entran mucho más violentos que como entraban hace 5 o 10 años. Y no me sorprendería a mí que el día de mañana, con las amenazas terroristas que hay ahora, digan que las maras son quienes han hecho las cosas. Porque hay tanto pretexto para joder a las maras, hay tanta necesidad de buscar un responsable en esta sociedad, hay tanta corrupción en esta sociedad, que lo más fácil es echar la culpa aquellos grupos que socialmente han estado excluidos. In order to effectively deal a stunning and hopefully a lethal blow to the Mara Salvatrucha,
our strategy, and that is attacking MS-13 on a nationwide basis, utilizing organized crime statutes, and go at it in a focused, coordinated manner to destroy it through criminal prosecution. As if what the policies we have now work, as if they're successful. There's not been hardly a decrease in the total population of gang members in this country in the last 15 years. But the budget for fighting gangs has quadrupled, quintupled, is massive now. And we have, you know, 2.2 million people in the state prisons. As if that's a success, it's a complete and utter failure. But the policy is built on failure. But it's paraded as a success. The problem is when governments, like the government of El Salvador, engage in seemingly easy solutions to problems that are actually quite complicated. Do you see an end to this? It's possible that they would create a truce. But I don't think that, you know, it's going to be created by somebody that's cutting off your arm at the same time you shake it. I don't think that Mara Salvatrucha will go for it, you know. But I believe that a peace could be created. But in order to create that base, you know, the Salvadoran government have to start taking care of its people. Tu organización es tu gente, es alguien que con quien sobreviviste y aprendiste mucho. Llegas a una cierta edad y cuando vos no te aburrís, sino que te cansás. Siempre lo has trabajado, pero le dedicas un poco más de tiempo a tus hijos, a tu hogar. Pero ponete a pensar en esto. Y si salís, en un operativo te agarran. ¿Por qué? Porque sos pandillero, porque andas manchado y ellos no te van a creer que vos estás rehabilitado. Lastimosamente, ya nosotros ya se lo fue la juventud, ya es tarde para nosotros quizás todo eso. Mi sueño es profesionalizarme en la carrera de Derecho. Quizás la carrera de Derecho me interesa tanto porque he vivido la historia de este país en la injusticia judicial que hay, y quizás me interesa la carrera de Derecho porque me gustaría ayudar a todos aquellos jóvenes que están siendo víctimas de las leyes de este país, ¿no? Y que en realidad están detenidos por delitos que aún no han cometido. Están difíciles las cosas en El Salvador, pero igual si unimos esfuerzos y estamos juntos, vamos a poder superar las dificultades que están viviendo. Hey, sí, fíjate que eso, desde que me brinqué al barrio, tú sabes de que te vas a morir por barrio. Aprendes a apreciar la vida, porque nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Y si vos aprendes a aprender de lo que vivís, de lo que ves, del ejemplo que vivís a diario, de la pobreza, de algo que nunca va a cambiar, que si quisieran que cambiara le pusieran énfasis, le pusieran interés a todo esto. Son dolores que no hay ni cómo explicarlo, cómo se siente. Me duele demasiado. En un instante verte un tipo, digamos, la furia que hace el tipo, la ira que te da, puede hacer destrozo.
es el mismo sentimiento, se encierra en la ira y eso te hace, va a evolucionar muchas cosas, tanto como mental y si se puede actuar, actuar. El destino aquí está, man. I'll die for this gang. I'll die for this number. I'll die for these letters because that's what I belong to. I needed to be there for them, you know. It was an addiction. I regret some of the things that I've done, you know, especially when it came to harming, you know, innocent people that didn't have nothing to do with it or hurting my parents. Pero ponete a pensar en esto, ellos que aprenden de nosotros, no aprenden nada, ¿por qué? Porque en el sentido de que los arruinan la vida por ser pandilleros, pero no se ponen a pensar en la raíz de ellos, el por qué, qué es lo que ha pasado, por qué ha empezado todo esto, por qué está pasando. Pero si quisiéramos estar en paz con el gobierno, quisiéramos estar tranquilos con el gobierno, pero que el gobierno a nosotros también nos ofrezca algo, que los ofrezca por lo menos una vivienda, que los ofrezca trabajo permanente, que no los anden discriminando, que no se metan con nuestra familia. Pero si no, nunca, nunca se va a poder esto calmar. Yo me he puesto, así honestamente te lo digo, con esto que yo hago, con esto que yo he hecho, he arriesgado mi vida. A mí no me lo ha agradecido ni la pandilla, ni el gobierno. Sin embargo, has sido criticado por mi familia. ¿Qué estás haciendo? Estás arriesgando tu vida. Vos sabés cómo es este país. A vos te pueden mandar a matar por estarte poniendo en contra del gobierno. Sin embargo, no me ha importado. No me ha importado porque creo que como salvadoreño y como persona tengo los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano de este país. ¿Me entendés?